chicas, qué bonito ver tantas caras conocidas, tantos amigos, mi familia. Y es muy, muy hermoso otra vez estar en los escenarios de Rocópolis. Que justamente después de cuando yo me presenté a Rocópolis, pasé por una temporada de silencio. Tuve una cirugía en mis cuerdas vocales y me operaron y tuve que dejar de hablar por 5 días. Andaba con un tablero y pedía todo. Entonces iba al restaurante y decía como, un almuerzo por favor, con frijoles y carne asada, algo así. Y me gastaba un marcador diario y yo decía, oye, pues, claro, por razón estoy enferma, hablo mucho. Y después de esa temporada de recuperación, me acogió Rocópolis y para mí fue como el momento en donde me di cuenta, ok, es que puedo seguir cantando y puedo. Y de verdad es una plataforma que lo llena de confianza a uno y que permite que uno encuentre como su centro y encuentre esa cosa que le encanta hacer. Así que a todos los pelados que están nuevos en esto, se puede, y Rocópolis es un muy, muy buen lugar. Esta canción, yo hablo mucho, perdón. La canción que viene es una canción que habla de esas mamás que no quieren a nuestras parejas. Mama, don't like my man. Thank you.
Cuando yo era niña, mis papás siempre escuchaban salsa y boleros. Mi papá es un hombre de zapatos blancos y bailarín. Y yo le decía, no, a mí me gusta el punk, a mí me gusta el heavy metal. Y por mis hermanos mayores, siempre escuchábamos otro tipo de música que no era la que escuchaban mis papás. Y esta mujer que tiene unas piernas muy, muy bellas, me la presentó mi hermana mayor, Tina Turner, y ella cuenta una historia de los barcos a vapor. Este es el Prowler. Estamos solucionando un problema técnico. Una cuerda que se nos puso rebelde. Se emocionó, yo creo que se puso supersticiosa la cuerda. Thank you.
Me gustaría ser como buena contadora de chistes. Thank you.
hincharon las manos y los pies y tuve que comprarme unas chanclas porque los zapatos no me quedaban buenos. Y bueno, de tanto usarlas se me pusieron como medio feos y yo hacía como la alegoría, oye, cuando en una relación uno le dice a su pareja, mira, yo te he usado tanto, 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 que te ves como mis chanclas y yo, la verdad, esas chanclas ya las voy a tirar. Y cuando las tiro son tan, tan feas y tan usadas y tan desagradables que no las voy a volver a levantar. Esa canción se llama La Chancla y es justamente una alegoría a esas relaciones en donde todo es traumático y donde uno tira al otro y ya no tiene ganas de volverlo a levantar. Get a job!
de la próxima canción nos vamos a despedir, no sin antes decirle muchísimas gracias a Alfaro, a Rocópolis, a Sandra, a Mario, a José, que de verdad esto es una familia muy bella. Yo me siento todavía rocopolina, que fue ese gentilicio que le pusimos en el 2008 los que hacemos parte de Rocópolis, y de verdad muchísimas gracias. Vamos a hacer un blues. Y bueno, de una calle muy famosa de los Estados Unidos que se llama la Ruta 66. Y bueno, muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima. Disfruten mucho, pasen una muy, muy linda noche. Y de verdad, muchas gracias por la invitación. Felipe Medina.